10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evangelista José Oquendo presenta Bajo la unción del Poderoso. Así que esperamos que sea de bendición para tu vida. ¡Gózate! Eso es, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria. Clama a mí, pastor, esto Dios se lo dedica a usted. Así que ha aprendido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestro copastor nos lleva en oración. Padre, en esta hora, Dios mío, venimos delante de Dios Todopoderoso y presentamos tu siervo, Padre mío, Señor de la gloria, para que la unción tuya, Padre mío, que esté en él, sea activada a través de esta palabra que tú has depositado en sus labios, Padre. Úsalo, Padre, para la gloria y honra de tu pueblo y administra nuestras vidas de una manera poderosa, Padre. Santo Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Aquella palabra que trajo el hermano Walker. Wow. Las faldas cubren el templo. Tremenda palabra. Esa palabra, pastor, me ha cogido a mí. Me ha. Wow, terriblemente. Gloria a Dios, aleluya. Pero en este pasaje bíblico voy a ser bien cortito. Dame tres pentecostales. 3 minutos, te puedes sentar. Pero cuidado que no te sientas encima de la alabanza. Jeremías, cuando Dios le da esta palabra, él no se encontraba con mucho dinero. Él no se encontraba pasando la bien. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Jeremías se encontraba, amados hermanos, pasando por un momento difícil. Dice que se encontraba, la tercera vez se encontraba estando preso, gloria a Dios, aleluya. Y yo busqué el significado de la cárcel también. Bendito sea Dios, pero vamos a lo que queremos llegar, gloria a Dios, aleluya. Si se puede predicar, se predica. Y si no se puede predicar, aleluya, tampoco se predica. ¿Sabes qué? Que un alma es más importante para mí que cualquier cosa del mundo. Pastor, la noche hablaba con Mateo y Dios le administró una palabra poderosa a ese joven. Y le puse por tema que no te importe la cárcel que estés. A lo mejor estamos pasando por momentos difíciles. A lo mejor estamos pasando porque, aleluya, sabe el diablo que le queda muy poquito tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Y como nosotros estamos orando, como esta iglesia está entrando, aleluya, en un proceso de santificación. O sea, hello, no me están entendiendo. O sea, la santidad no se ve por fuera. La santidad no se refleja por fuera. La santidad se refleja, aleluya, en el servicio. Y este hombre se encontraba en la cárcel, donde no estaba mami, donde no estaba papi, donde por predicar la palabra de Dios, aleluya, esta gente querían callar la boca. Pero en estos tiempos el enemigo quiere callar tu boca, el enemigo quiere poner venda en tus ojos, el enemigo quiere que el plan de Dios no se cumpla en tu vida. Por eso es que está siendo fuertemente atacada. Por eso es que el día de hoy, cuando se encontraba en aquella condición tan tremenda, ese hombre nunca, aleluya, se apartó de Dios. Ese hombre nunca, nada lo desvió del propósito de Dios. Aleluya. ¿Y qué pasa con nosotros? Que nos pisan el callito y queremos rápido soltarlo todo. Este hombre se encontraba, aleluya, en la cárcel. Y adoramos, Jesús. Hay muchas personas que se encuentran presos dentro de ellos mismos. Presos espiritualmente.
¿Cómo que? Sí. Te adoramos, Dios. El enemigo sabe lo que tú estás haciendo conmigo. Te adoramos. ¿Tú sabes qué tú estás haciendo? Arrebatando las almas del diablo. Alabado sea Dios. Así que no te quejes cuando venga la prueba de fuego que ha de sobrevenir. Aleluya, tu vida. Entonces no digas, no sé por qué me pusieron en este lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Porque tú tienes que, gloria a Dios, aleluya, recibir el bien, aleluya. Y cuando viene lo malo, no lo queremos coger, queremos la linda. ¡Gloria a Dios! Le voy a sacar de como viene la piedra. Esto es sencillo. Sí, Señor. No tiene palabra. Te adoramos. Tengo palabra. Jeremías 4, del 1 al 2. Te adoramos. Si te volveos, sí, oh Israel, dice Jehová, no lo dice Oquendo. Te adoramos, Jesús. Vuélvete a mí. Y si quitaras de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieras de acá para allá, gloria a Dios, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Dios solamente lo que ha querido, amado hermano, es bendecirnos. Dios solamente lo que ha querido es mostrarnos una parte que nosotros no conocemos de él. Mientras hay pruebas, busca a Dios más. Cuando la mala está alta, ora más, ayuna más. Tan poquito que estamos dispuestos para la obra de Dios. Queremos altar, pero no queremos saber ya doblegar la carne, matar la carne. Hazla morir. Te adora. Mientras nosotros nos encontremos poniendo siempre el pero, el yo, la excusa, excusas. Alabado sea Dios. Aleluya. Algunas veces, sin darnos cuenta, esperamos ángeles en nuestros hogares, pastor. Teniendo dinero, yo no sé. Teniendo dinero nosotros en la calle, vemos a cualquier persona. Te adoramos. Porque apesta así, yo apestaba. Te adoramos, Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Mi alma apestaba a pecado. Amén. Y Dios a mí no me rechazó. Eso es, gloria a Dios. Él se inclinó su mirada donde vive, me dijo, vete, José. Vete que yo sí te voy a restaurar. Muchos te señalan, muchos te calumnian, muchos están diciendo de ti que no vas a llegar. Pero en este momento, yo quiero que tú mires al cielo y digas, Dios mío, aunque estoy afligido, quiero alabarte. Gálatas 5:1. Te adoramos. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gloria a Dios. Entonces, te adoramos a tu nombre, gloria. Hello, y entonces, Santo Dios, aleluya. Un alma agradecida debe de estar todos los días, los 365 días del año, alabando a Dios, dándole gracias a Dios. Hoy mismo yo llevara 16 años, aleluya, ni hueso fuera. Te adoramos. Alabado sea Dios. Gloria. Y cómo yo no he de alabar a Dios, con tanto que nos da aún sin merecernos nada. Señor, aleluya. Pero Jeremías, mientras se mantenía, aleluya, en aquella celda, mirando a lo mejor de adentro hacia afuera, decía, Dios mío.